pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, nuestro canal de Bon Marbella Televisión. Hoy hemos elegido un gran decorado porque muchos están en un espacio de más de 3.000 y pico metros, porque aquí, en este espacio, durante el día 4 hasta el 14 de noviembre, que ya le decimos adiós al día 14 porque ya terminó la feria, pero nosotros desde aquí hemos presentado muchas cosas bonitas, hemos hecho entrevistas, artistas, galeristas, también hemos hablado con arquitectos, diseñadores, bueno, un elenco de cosas bonitas, maravillosas, y también casi todos ellos apuestan por la sostenibilidad. Así que me ha parecido muy interesante en esta edición, que es la cuarta, aunque empezó con arte solamente, que eso serían 6 años, pero en este apartado pues estamos en uno de los stands que habéis visto qué bonito está decorado. Bueno, pues aquí vamos a hacer la entradilla, ¿qué os parece? Bueno, vamos a ir moviéndonos por diferentes stands y vamos a comenzar precisamente con lo que tenemos de aquí, de la feria, del Palacio de Feria y Congreso. Así que empezamos con ese tema, pero tenemos mucho más y muy variado. Tenemos un abanico de cosas que una u otra os gustarán, seguro. Tenemos para todos los públicos. GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Hablamos con Susana y Mercedes, que son dos grandes artistas. Es alucinante, de verdad, cuando venimos aquí al Palacio, con todo lo que se ha montado aquí, y realmente nos sorprende cada año, ¿no? Este año nos ha sorprendido muchísimo la decoración, el tapizado, todo. Y ellas son las genios que lo han conseguido, ¿no? Que todo el mundo se fije y nos llama la atención, ¿no? Y sorprende un año tras otro, porque decimos, ¿cómo? ¿Este año se van a superar? Pues sí, se supera, porque ellas tienen la culpa de todo esto. Bueno, pues encantada de saludaros. Igualmente, igualmente, muy bien. Ahora cuéntame un poquito cómo ha sido todo esto. ¿Quién va a empezar? Porque Mercedes es decoradora de interiorismo, ¿no? Y tú eres más ya la que ha hecho que ya el trabajo duro. El trabajo duro, el trabajo duro. Pues. Lo ponemos complicado y ella tiene que luego que construirlo. Sí, sí. Primero, para empezar, ¿cómo esta combinación, ¿no? De trabajar en conjunto, ¿no? Para luego ver este resultado. Pues mira, la verdad que ha sido, gracias a Susana, ha sido un trabajo pues muy bueno, ¿no? O sea, teníamos una idea complicada de inicio. Al final este espacio es un espacio central, el espacio del restaurante, todo el mundo viene, es un espacio de paso. Y bueno, teníamos la ubicación en el centro, en el corazón de lo que es el pabellón, ¿no? Entonces, el diseño ya intentamos pensar un poco en cómo se iba a utilizar y demás, pero necesitábamos que alguien ejecutara un poco la locura, ¿no? Que al final no dejan de ser vigas enormes que van apoyadas un poco en los laterales y bueno, pues todo lo que es la ejecución de la barra, del botellero, de todo esto es obra de Susana, que nos lo ha puesto súper fácil, la verdad. Bueno, también yo se me pregunto cuando veo algo tan bonito, ¿no? Digo, ¿en qué se habrán inspirado, ¿no? Las personas, ¿en qué se han inspirado para montar esto, ¿no? ¿Qué respuesta tienes? Pues mira, en este caso nosotros buscábamos, lo primero de todo, generar como un espacio acogedor, ¿no? Y intentar cerrarnos un poco de lo que es la estructura del pabellón y generar una pequeña cueva, ¿no? Entonces, la idea sobre todo era volver un poco a lo tradicional, al restaurante de mantel blanco, donde pues la importancia es la comida, la gente, el punto de reunión y encuentro. Y ese ha sido un poco el punto de partida. Bueno, y vamos a hablar también con la artífice de todo, porque ha sido el tapizado, todo, ¿no? O sea, es que sí, desde lo más mínimo detalle que nos podemos fijar, sí, es todo muy, muy artesanal. Yo reconozco que cuando a mí Mercedes de Febrero Estudio con Jesús socio, me presentan el proyecto, yo me enamoro. A mí me encanta el proyecto. Claro, nosotros somos una fábrica familiar. Yo presento el proyecto a mi gente
y lo primero es llevarse las manos a la cabeza. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Porque esto es diáfano, aquí no hay nada. Hay que montar una carpa, hay que buscar cómo hacer los anclajes, lleva un estudio bastante intenso detrás, es un sitio público, no nos la podemos jugar. Es complicado, era complicado hacer el proyecto, muy complicado. Pero bueno, me gusta los retos, lo que tú dices, el sorprender de un año para otro. A mí el proyecto me gustaba, ella tiene su inspiración y a mí, verdaderamente, cuando yo vi el proyecto, me recordaba la típica caseta de feria, estamos en Andalucía. Entonces, me gustaba. Y luego, el toque chip que ha dado en toda la estructuración. Esto ya, las lamparitas, estos detalles. Sí. Claro, entonces, la verdad que muy contenta con el restaurante. Yo sí que había hecho en las otras dos ediciones el restaurante también de Marbella Design y yo este año verdaderamente sí me siento identificada en este restaurante. No voy a decir que no me ha complicado, no me ha complicado mucho, pero yo encantada con el proyecto, muy, muy bonito. Sí, es verdad que tampoco enseguida nos pusimos de acuerdo, enseguida todo encajó. No, ha fluido todo, la verdad, bastante bien. Y el resultado, pues hombre, luego cuando te dicen que es el grupo de los mellizos el que lo va a explotar, sabes cómo trabajan, ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre también ellos, o sea que todo va. Entonces, también hemos buscado, porque no es solamente decoración y que quede bonito, tenemos que buscar funcionalidad en este tipo de proyectos. Entonces, hemos estado al habla con Melanie, a ver lo que necesitaban, cuántas cámaras, para que todo esto, aparte de que tenga la estética que tenga, sea funcional para ellos. Exacto, porque es el único espacio, además, que de toda la feria, digamos, que tiene uso, porque un baño. Sí, claro, o sea, al final esto tiene que funcionar y tiene pues una serie de complicaciones por ese hecho, ¿no? Y bueno, la verdad que el feedback de los mellizos ha sido muy bueno, están pudiendo trabajar cómodos, que era un poco la intención, pueden servir bien las mesas, pueden atender en barra, que era un poco el doble sentido, ¿no?, que tenía que tener el espacio. Y bueno, estamos bastante contentos, la verdad. Bueno, pues daros la enhorabuena, ¿no? Muchas y gracias. Bueno, las personas que quieran seguir, ¿no? No sé qué es lo próximo que vais a montar, qué proyectos tenéis futuro, me gustaría conocerlos, si puede ser, y si no, visitaremos vuestra página. Pues hombre, proyectos siempre hay. Mira, esta mañana precisamente Jesús, que al pobrecito le tenemos trabajando, le tenemos castigado allí trabajando, están con una clínica espectacular y bueno, pues proyectos bastantes. Y yo pues con mis clientes todo lo que me quieran pedir. Sí, es verdad que me gustan mucho los retos. Pues nada, nosotros por nuestra parte es que hacemos todo tipo de reformas, de residencial, oficina, hostelería. Entonces, bueno, estamos siempre embarcados en muchos proyectos y bueno, pues lo que nos va sorprendiendo un poco, ¿no? Lo que nos va llegando. Felicidades y que bueno, que nos veamos mucho. El sitio está bonito, está acogedor, como lo que habéis conseguido en yo esta ocasión. Sí, pedí a la gente que, bueno, dentro de que vengan a ver la feria, que este año es espectacular, y lo digo porque llevo 3 ediciones ya. Este año el nivel y todos los espacios tienen un trabajo enorme y luego que aquí tienen su sitio para estar tranquilos, relajados y tomarse algo. Muy bien dicho, hay que recordar que venga la gente a visitarlo, que no es que lo contemos, sino que vengáis a verlo, gracias. A vosotros, hasta luego. GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Hablamos ahora con un gran empresario, se trata de Manís. Ese verano, casualmente también lo hemos entrevistado en algunas galas, pero con otro concepto, ¿no?, que era la Arta Joyería, que es una preciosidad, pero en esta ocasión con esta feria de arte, de decoración, pues teníamos que hablar con Manís porque él ha montado todo lo que es la Dolmónica y que tiene una empresa precisamente de eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una empresa, se llama GM Modular, que es número uno en India, que trabaja en muchísimo estilo y tipo de luces, de LED, y también en tractores y demóticas. Y habéis montado aquí, me dice, 17 stands. Sí, nosotros hemos colaborado con mucha gente y más o menos estamos con 15 espacios, 15, 17 espacios. ¿Y cómo ha sido montar todo esto? Muy bien, ha sido una experiencia muy buena trabajar con todo excelente interior designers del mundo y especialmente los mejores gente de España. Es una gran experiencia. Hemos
los principales patrocinadores de este evento. Sí, nosotros somos uno de los patrocinados y principales de evento. ¿Está nuestro próximo objetivo montar tienda en Marbella? Sí, nosotros queremos abrir una tienda de nuestro Demótica como un centro de experiencia aquí en Marbella. Pues enhorabuena, que me encanta de saludarte. Gracias. Y continuamos con este espacio que tan variado esta semana, ¿no? Y ya se vamos de artista, por supuesto, hay grandes escritores y nos gusta apoyarlo también con nuestro reportaje. Pues aquí justamente en el Palacio de Congreso, antes de que fuera esta feria, entrevistamos a Francisco Miranda. Don Francisco Miranda es una persona increíble, porque incluso ha estudiado psicología para escribir un libro relacionado con ella, aunque luego no lo haya hecho falta, pero es una persona que le gusta documentarse, le gusta estar al día, y bueno, lo tenemos aquí, porque una de sus novelas irá al cine próximamente, mejor que él mismo no lo cuente. Pues le damos la bienvenida a don Francisco Miranda. Bienvenido, don Francisco, para mí siempre es un placer tenerle, poderle entrevistar y bueno, hablar de su nuevo trabajo, que no para, tiene un montón de proyectos, que ahora me gustaría que me lo contaras. ¿Qué tal está, don Francisco? Bueno, muchas gracias, ante todo, por invitarme a hablar de mis locuras. Yo siempre digo mis locuras, ¿no? Y sobre todo, te voy a pedir una cosa, no me hables de usted, porque es verdad, la otra vez también tiene lo ya unos años, y cuando una señora te habla de usted es que te ve muy... Nos tuteamos, no, pero es bueno, hacer con, respeto, ¿no? Me hablas como quieras, pero háblame. Pues, yo qué sé, tengo muchas cosas de que hablar, ¿no? Pero a mí me encantaría, aprovechando esta... la cámara y tu amable invitación, pues me gustaría hablar de mi quinto cortometraje, que ya se grabó en Al Margen el día 7 de julio, o sea que vamos para 4 meses. El libro está, esto, la película está en postproducción, lo que pasa, está completamente terminada, lo que pasa es que la banda sonora está en México, la tienen que poner unos mexicanos, que lo hace, creo, fantásticamente bien, con un precio más reducido que de nosotros los españoles, y eso estoy esperándola, y la voy a presentar, por supuesto, cuanto que esté la película, la quiero presentar aquí en Marbella y también en Málaga, porque en Málaga todo el equipo que ha participado en la producción de la película son malagueños. Y en Málaga además tengo muchos amigos. ¿Cómo ha sido producir esa película? Yo soy muy curiosa, me gustan los detalles, esto de cómo se elige un personaje, cómo es esto, bueno, la producción, mira, de una película. Todo, esta es mi quinta película, como las anteriores, son producto de historias que yo he escrito. Historias breves, ¿no? Que están en sus novelas, ¿no? No, hablo de cuentos. De cuentos. De cuentos. Yo tengo un libro, que además no guardo ni una copia, que es una pena, que se llama 100 relatos geniales. 100 relatos geniales. Bueno, pues uno de esos relatos es esta novela, lo mismo que los anteriores. Todas las películas, las 4 o 5 cortos que yo he producido, son precisamente de historias que vienen de cuentos, relatos cortos, ¿no? Incluso la que voy a hacer, que va a ser un largometraje, viene también, no tanto de un relato corto, pero sí de una novela corta. Pero vamos, quiero hacer un largometraje, ahora te hablaré más de eso. Ahora mismo lo que te digo es que todas las historias que yo voy a pasar al cine, ojalá pudiera pasar muchas, pero voy eligiendo con cuentagotas, son productos de historias que yo he creado. Sí. Y bueno, pues con sus personajes, ¿no? ¿Cómo se eligen los personajes? ¿En qué se inspira para hacer esto? El personaje está ya, está ya construido. ¿Cómo se elige un personaje? Pues mira, normalmente es un producto de la ficción, pero la ficción no sale así espontáneamente. Es de algo déjà vu, como dicen los franceses, es algo que ya ha ocurrido o personas que tú has conocido. Quiere decir, yo no me puedo inventar un personaje estrambótico si no tengo ninguna experiencia con un personaje estrambótico
o un patrón, no diríamos, ¿no? Que hace como un patrón ya de algo, claro, que algo que ya he vivido, porque uh-huh. claro, por eso dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y cuando uno tiene una cierta edad, pues ha vivido muchas escenas, muchos sitios, muchas situaciones que te dan para formar, y has conocido mucha gente, eso es lo principal. Y mis pacientes, como yo le llamo, de alguna manera, porque algunas veces son mis personajes son muy pacientes, porque soportan todas las situaciones en las que yo les embarco, ¿no? Son personas que yo, si no son exactamente así, son personas muy parecidas a lo que yo retrato. Este concretamente, el tren de las 8, el protagonista, que es un tal Don Tomás, es un maestro de escuela, pues tiene mucho que ver con un maestro de escuela que yo conocí cuando yo era niño. Cuando yo era niño, las situaciones de España, sobre todo España, que es el país que yo conozco de aquella época, era clavado a eso. Un maestro de escuela, como tú sabes, no ganaba dinero, y además si tenía familia numerosa, pues lo pasaba muy mal. Y entonces un maestro de escuela hacía de todo, o sea, ponía inyecciones y hacía recados, incluso repartía correo y cosas de estas, porque el sueldo de un maestro de escuela no llegaba. Bueno, pues este es el personaje de mi quinta película, que se llama El tren de las 8. Es una película, ya voy a seguir hablando de esta película, porque me interesa mucho. Y yo quiero escucharlo, que estoy deseando. ¿En qué género la Pues mira, la yo lo pondría como un drama. Un drama. Es un drama, porque lo que ocurre en esta familia es lo que ocurría en muchas familias, que tenían muchos hijos, además la mujer está embarazada, y discuten. Dice el refrán que cuando el dinero se va por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Cierto. Quiere decir que si en el fondo es así, no es que el amor se escape, pero hay más encuentros, más diatribas entre la pareja, porque no hay carencias que al final enervan a ambos, uno porque trabaja demasiado y la otra porque no tiene para hacer o para llevar a cabo su casa con lo más básico. Pero son personas que yo he conocido, volviendo a lo que tú eso. Si yo no hubiese conocido a este maestro de escuela que pasaba muchas necesidades, pues la verdad a lo mejor no hubiese tenido la base para escribir el guión de esta película. Uh-huh. Cortometraje que podría dar para mucho, ¿eh? Pero El tren de las 8 está basado en esa novela, en ese libro, en ese, digamos, relato breve o relato corto, que yo le tengo mucho aprecio porque es un personaje muy carismático y muy sentimental, y además interviene un hijo suyo pequeño, con 10 años, que es el héroe de la película, ya veréis. Y ahora estoy curioso a ver qué banda sonora le han puesto a los mexicanos. O sea, que no lo sabes, Francisco, todavía, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Me imagino que es muy buena. Porque, ¿tiene fecha ya para pues llevar al cine? Pues mira, no tengo fecha por una razón, porque no sé cuándo va a venir esta banda sonora, que me imagino que tiene que estar al caer, pero estos son unos señores que le están poniendo banda sonora a películas de medio mundo, porque son unos cracks, son una gente fantástica, son unos verdaderos músicos y artistas que ven cómo hay que adornar la película con esa música. Pues espero que nos tenga al tanto del día, porque ya hay personas interesadas, claro, en ir a, claro, verla, ¿eh? No, yo estimo que en este mes tiene que venir la de esta, ¿no? Inmediatamente que esté la banda sonora puesta, la película está ya para presentarla al público. Es como vestir al niño ya para decirle, mira, este es mi hijo, mi último hijo, mi Qué hijo lindo. Recién nacido. Y yo tengo mucha ilusión con esa película. Creo que va a ir lejos, fíjate. Ya tendremos a nuestros telespectadores aquí informados, porque sí, bueno, Francisco lo tenemos muy cerquita además. Sí. Ahí en San Pedro nos va a ir diciendo cómo va todo, ¿no? Claro. De otro tema que me gustaría que me hablara, porque yo creo que fue usted el primero, ¿no?,
en tener, ¿no?, un audiolibro. Y pues, eso, ahora que hay tanto el podcast y tal, que nos vemos aquí en las redes, sí, y tal, ¿no? Pero usted fue uno de los pioneros, ¿no? Ya fue pues un mira, visionario, yo, ¿no?, yo, de que este yo tema, sepa, ¿no? Que yo sepa, hasta que yo escribí Sábanas de Cartón y posteriormente hice el audiolibro de esa novela, yo creo que no había, yo no había conocido ningún libro, seguro que había algún audiolibro en España, pero era, te estoy hablando, hace 22 años. Pero en fin, dije, para mí, hay mucha gente que no puede leer, que no tiene tiempo de leer, hay mucha gente que pasa tiempo grande, muchas horas al volante, eso es muy fácil, cometer un CD en el lector del audio y ir acompañado de una historia como era la de Sábanas de Cartón, ¿no? Uh-huh. Y entonces me embarqué en aquella historia que me costó una pasta, pero creo que es una obra muy, muy bien hecha, muy bien hecha. Yo ahí nada más que puse lo que fue el libro, y el libro exactamente con los mismos personajes, con las mismas voces, a mí, voces, digamos, que correspondía a un montón de señores que eran casi todos ellos de la Escuela de Arte Dramático de Málaga. ¿Eh? O sea, voces muy disciplinadas y voces fantásticas. Bueno, pues Sábanas de Cartón es un audiolibro que ahora empiezo también a promocionar, porque yo tengo un problema, lo confieso que es un problema, es que cuando acabo de sacar a dar la luz a un hijo mío, como es un libro, por ejemplo, inmediatamente me olvido de él porque tengo ya otro en gestación. Mente. En gestación. ¿Eh? Eso me pasa, lo confieso, no es una cualidad, sino yo creo que es un defecto. Pero ahí está el niño, ahora que se busque la vida, pero no se busca la vida, hay que buscarle la vida. Entonces, Sábanas de Cartón, como audiolibro, lo estoy promocionando ahora. Estupendo. Bueno, durante la pandemia comentábamos que se quedó algo ahí, se quedaron cosas sin presentar oficialmente. Claro. Porque, claro, ya nos metimos por medio en este encierro tan trágico, ¿no? Y entonces quedó todo como dormido, ¿no? Ahora hay que despertar de todo eso. Claro. ¿No? Bueno, con la pandemia, lo que sí se quedó en el, digamos, en el cajón de espera, de la lista de espera, fue mi novela número 14 y la 15, o sea, La cara oculta de tía Dorothy y El club de los juguetes rotos, que tú sí estuvimos hablando de eso, sí, en tu televisión, sí, yo recuerdo perfectamente, precioso, muchísimas sí. gracias, pero yo tenía ese, el vis-a-vis que lo nombró usted un vis-a-vis intelectual. Sí. Mira, yo recuerdo que yo tenía programado una gira por toda Andalucía, uh-huh, y lo tuve que cancelar. Claro. No, tuve que cancelar todo, empezando por Marbella. ¿Sabes? Pero se retomará, ¿no?, próximamente. Mira, empieza a retomar todo esto, ¿no?, de hacer esa gira, sí, de esos proyectos que están dormidos, volverlos a despertar, ¿no?, y sacarlos ahí a la luz. Bueno, dormido no estaba, pero sí me dio en un cajón porque, digamos, que no podía sacarlo. Uh-huh. No podía abrir ese cajón, presentarlo, porque no iba a estar solo. Lo que pasa es que, claro, todo eso, como ya estoy embarcado en otra aventura, tengo que tirar entonces de mucho equipaje. Sí, sí. ¿No? Yo creo que de los escritores que conozco, ¿no?, yo creo que el único, ¿no?, que me decía, estudié psicología para escribir el libro, que luego no me hizo tanta falta, pero que hice un máster y está diplomado en psicología para uno de sus libros, ¿no? Sí, para, sí. Bueno, no llegué a diplomarme en psicología porque dije para mí, bueno, ¿y yo por qué estoy estudiando psicología? Si ya lo que quería saber de la psicología, sobre todo el conocimiento de la conducta, por qué la conducta de los seres humanos, ya lo sé. Entonces me detuve ahí porque tampoco, yo no tengo la paciencia para escuchar, de verdad, te lo digo, para escuchar personas que tienen problemas psicológicos o demenciales. No, no para tratarlo, sino para Pero en fin, adquirí unos conocimientos y entonces dejé ahí eso para hablar del Club de los Juguetes Rotos, donde aparece precisamente. Lo recuerdo. Perfectamente fue eso. Pequeñé un libro que habla de una serie de personajes que pasaron por la conducta hipotética de ese,
de ese psicólogo que no fue, que no llegó a ser psicólogo. Pero bueno, en el libro sí. En el libro, no sé si lo has leído, el libro del Club de los Juguetes Rotos. Claro que sí, por supuesto. Pero es muy divertido, es un libro muy simpático. Está muy bien escrito, le tengo que decir que es un libro muy bien escrito y se nota que estaba bien preparado y bien documentado para hacer este libro, ¿no? Y además me divertí mucho, yo siempre me divierto mucho con mis personajes porque claro, como puedes hacer con ellos lo que te da la gana. Los domina que no veas, ¿no? El único momento que puedes jugar con un ser humano, digamos, jugar por aquello, lo puedes hacer todo lo que quieras, los pobres están ahí, son, reciben toda clase de agravios o placeres de manera muy estoica, muy tranquila, ¿sabes? Francisco, te diviertes mucho escribiendo, es algo que te motiva, que te mantiene así joven, ideal, y siempre estás innovando, siempre estás pensando, ¿no? Siempre estás a ver y tal, ¿no? Sí. Yo creo que esta proyección de esta película es algo que todos vamos a ir a ver, porque a mí me encantaría de estar ahí, ¿no? Y ver todo reflejado en la pantalla, y eso va a ser algo tan bonito que esperemos que muchas personas asistan ese día, aunque ya espero que me tengas informada para también informar a todos nuestros telespectadores, por supuesto. Claro. Yo, hombre, esta película yo la espero como agua de mayo, pero ya te digo, y acabo de confesártelo hace un minuto, que es ya hay otra cosa esperando, que es el tráiler de esta película, de este libro que no que está medio escrito, pero que lo quiero llevar a la pantalla como largometraje, que es Tienes escrito muchos libros, ¿no? Pero ¿cómo has decidido que ese sea el que está en la pantalla? Porque me decía, bueno, todos no se pueden llevar a la pantalla, ¿no? Pero este, ¿por qué precisamente este tiene que ir a la pantalla? ¿A qué te ¿no? refieres? ¿Al corto o al largometraje? Al largometraje. Pues mira, porque es una historia social. Es la historia, lo voy a ya avanzar, que habla de las criadas nuestras. Las criadas que yo conocí y que abundaban por todos lados, sigue habiendo criadas. Se llame nannies o se le llame sirvienta o asistenta o empleada del hogar, antes se llamaban criadas. Sin embargo, estas señoras y señoritas, casi toda gente joven proveniente del interior de la España, digamos rural mayormente, que no sabían, muchas de ellas no sabían leer escribir. Y yo quiero con este libro hacer un homenaje a esas mujeres. Quiero hacer un homenaje. Y yo las veo como mariposas blancas. ¿Sabes por qué? Porque con su uniforme. Claro, por eso el título, claro. Claro, ahora, mariposas blancas es el título, porque las veo como mariposas que van por la casa limpiando por aquí, poniendo orden, como revoloteando para ponerlo todo en su sitio. Yo las veo así. Y esta persona, que yo sepa quién le ha hecho un homenaje a estas mujeres, a este batallón de mujeres, como yo digo, para dignificarlas por el trabajo que hicieron sin pedir a cambio nada más que pues un pequeño sueldo. Cuando lo tenían no había seguridad social, no tenían, trabajaban desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, sin días de descanso, sin paga extraordinaria, sin vacaciones. Eso necesita, hay que darle. Y algunas eran por salir también del pueblo, algunas era por salir del pueblo, ¿no? Que era la salida, ¿no? Bueno, pues si me voy a Madrid o me voy a una ciudad más grande y salgo, ¿no? De esta miseria, pero ¿no? La trastienda, ¿sabes, Elena? De todo esto es que estas mujeres salían para inyectar un poco de dinero a su familia. Casi también, todas. Claro, esa es la gran mayoría. Aparte de que alguna tuviese idea de ver un poco de mundo, pero la mayoría lo hacían porque necesitaban, siempre era la primogénita, o si no, muy parecido. Y entonces la única que podía salir, como sabían limpiar, planchar, y coser, y cocinar y todo eso. Es que antes pues se educaba ideal. A la mujer para esto. Claro, claro. Yo tengo mucha ilusión, sobre todo por el sentido que tiene, que va a tener esta película y de la que quiero hacer lo que se llama el tráiler, que sería
pues un cortometraje de 8 o 10 minutos. Pues va a ser precioso verla y sobre todo cuando es un homenaje, ¿no?, para personas así que nunca se ha hecho y que todavía existe, todavía se está, todavía las hay, está con cofia y delantal, claro, o sea que claro. Me parece muy bonito este claro. detalle. No sé, bueno, ¿me queda alguna cosilla por sacar aquí antes de finalizar la entrevista? Francisco, ¿quiere decir algo más? Pues mira, yo me pondría, me enrollaría aquí hablando hasta mañana. Lo sé. Pero no, comprendo que lo importante ha sido lo que hemos hablado, hemos hablado de Mariposa Blanca, hemos hablado del audiolibro, y hemos hablado de el Club de los Juguetes Rotos, y sobre todo de la película que estamos esperando como agua de mayo, que es El tren de las 8, que tengo muchísimas ganas de verla y presentársela a todos ustedes. Muchas gracias, Francisco Miranda, por estar aquí, por emplear ese tiempo maravilloso que siempre lo empleas muy bien en escribir y en estar ahí en Candelero, y por mantenerte tan joven, que es que lo está, bueno, pasan los años. Los años van por dentro, y es porque está activo, y es que hay que estar activo, es un ejemplo de estar activo día a día. El coco hay que tenerlo despierto, es muy importante. Y muchas gracias, Elena, porque tú siempre has colaborado mucho con mi desarrollo y sobre todo para poner a la gente al corriente de lo que estoy haciendo y lo que hago y lo que voy a hacer. La cultura es muy importante y hay que transmitirla, para eso están los medios también, ¿no?, para apoyar la cultura. Claro, también. Gracias, Francisco, gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hacemos una pausa, nos vamos a publicidad y busco otro decorado para presentar más temas que tenemos de actualidad. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. En Antonio Díaz Marbella encontrarás de todo para amueblar tu casa: mobiliario, decoración, cocinas y electrodomésticos. Visítanos y darle un toque de distinción a tu hogar. El mejor servicio al mejor precio. Una gran trayectoria profesional nos avala. Estamos en Avenida Arias de Velasco, número 17, en Marbella. Teléfono 952-857708. Nuestra página web www.mueblesantoniodiaz.com.
La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Desde 1974, en Dani Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bueno, ¿cuántos lugares bonitos para elegir donde hacer una entradilla de un programa? Este, por ejemplo, me ha parecido precioso. Ahí viene Alejandro también, el director del Palacio, de este evento concretamente, porque el director del Palacio es el señor Luna. El Alejandro es el director. Y lo acabamos de ver de pasar mientras estábamos aquí con las entradillas. Y ahora vamos a presentar un tema muy bonito, que es un libro que Sorpresa te da la vida. Sorpresa te da la vida, escrito por Diego Santos Márquez. Y bueno, se ha hecho aquí en el Casino de Marbella, con lo cual me da mucha alegría que también estos libros pues estén aquí, porque ha estado en Granada, bueno, en varios sitios, y nosotros ya previamente lo habíamos hecho ante entrevistas, pero es que se lo presentan también personas que son historiadores, que son personas eruditas de la lectura, entonces sí que estamos ahí con ellos y le hacemos entrevistas. Entrevistamos al señor Moyano, un gran escritor también, colaborador de los medios de comunicación y una persona muy querida. La verdad es que se merecería también un montón de homenaje porque lo apreciamos mucho y bueno, hoy me alegro que seas también la persona, ¿no? Que han elegido aquí nuestro querido Diego también para presentar el libro en Marbella, que ya era hora, que se fue a Granada, ha estado presentando el libro en varios lugares, pero Marbella tenía ese sitio para ir, como en este sitio casino, que se hacen datos actos también culturales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias, Elena. Pues mira, efectivamente fue en un programa de televisión donde Diego me dijo que no había presentado el libro en Marbella. Digo, bueno, pues hay ámbitos de presentación excelentes como el casino. Digo, ah, pues mira, a ver si me lo tramitas. Y hablé con Diego Bañasco, que es el encargado de cultura aquí en el casino. Me puse en contacto con Diego y llegaron al acuerdo de hacer la presentación hoy, que efectivamente el concejal de cultura de Ogen tiene que presentar su libro en Marbella, como no se va a hacer si Ogen y Marbella somos prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Te ha dado tiempo de leerlo? Sí, sí, sí. Yo soy de los que para presentar un libro los leo. Además soy un lector muy rápido y como este es un libro relativamente breve, en una tarde me lo leí. Porque además se lee muy bien, está en un lenguaje muy asequible, un tema que está bien planteado y que resulta interesante y que efectivamente produce sorpresas. Los personajes tienen actitudes que sorprenden al lector, que eso es importante, ¿no? Bueno, es verdad que yo que también lo he leído, opino igual, ¿no? Que te esperas una cosa y el final es totalmente otra, con lo cual a mí me atrapó desde el primer momento. Y además, bueno, yo animo a que se lea el libro, hay asuntos determinados que trata el libro con total naturalidad y que ya era hora que alguien los trate, pues eso, con total naturalidad, sin ningún tipo de historias. Y además el mensaje último de que ante las adversidades lo que más hay que hacer es tener un pensamiento positivo y una actitud positiva.
no hacer de todo una tragedia y un drama que no tenga solución, ¿no? Y ese es un mensaje que yo saco de este libro y que me parece que está muy bien. Es verdad, es un libro que mete la familia, la intriga, un poco todo, ¿no? Y sí, yo creo que el lector es lo que... Hay un poco de novela negra, sin duda. Hay algún toque erótico, digamos, sin que sea 50 sombras de Grey. Esta es mucho más serio que la otra novela que he mencionado. Y bueno, creo que es un ejercicio literario interesante y que Diego, que es un activista cultural de su pueblo, pues con esta novela contribuye también a que haya pues otra pieza en la literatura interesante para leer. Bueno, señor, ya nos vamos, estamos deseando de que empiece y que, bueno, ve todo lo que tenéis que transmitir. Usted es un gran lector también, a mí me consta, y también ha escrito su libro, ¿no? No recuerdo muy bien uno que se llamaba La costumbre de leer, de escribir, ¿no? La costumbre de escribir, tengo varios, uno de ellos es ese. El último se llama Marbella, el sol sus rayos quitaba. Lo que pasa es que lo que yo escribo no es literatura, sino son libros divulgativos. No, más bien de corte histórico, de la historia cotidiana, ¿no? De Marbella es lo que generalmente escribo, alguna biografía. Bueno, tengo también algunos cuentos, pero publicados en algunas revistas, pero digamos que es una parte mínima lo que hago de ficción, ¿no? O de creación literaria. Siga escribiendo y que nosotros lo veamos y podamos leer sus escritos. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a ti, Elena, que siempre estás en todo acto que se celebra. Allí está tu micrófono y tu cámara. Gracias. Saludamos al señor Antonio Becerra, que ha abierto las puertas hoy del casino para darle paso a la cultura, como hacen en muchas ocasiones. Es un espacio muy bonito y que a nosotros nos encanta estar aquí, y esto ya tiene una gran trayectoria, ¿no? El casino se cumplió el año pasado. Desgraciadamente, por la pandemia no pudimos celebrar como debíamos, pero se cumplió el centenario del casino. Fíjate si esto tiene historia, ¿no? Y bueno, actualmente, bueno, aprovecho para decir que lo que pretendemos, si el año que viene está la cosa que se pueda hacer, entonces celebraremos el centenario, si Dios quiere, ¿eh? Y bueno, actualmente, pues lo que pretendemos ya, una vez que está la cosa normalizada desde el punto de vista de pandemia, pues queremos reiniciar, pues esto, los actos culturales, que son los que realmente nos interesan llevar al pueblo de Marbella desde el casino, sí, sí. Hoy se recibe el libro de concejal de Diego Santos Márquez. ¿La ha podido usted leer? No he tenido oportunidad, y porque entre otras cosas, como te digo, ni siquiera estaba previsto que yo fuese el que estuviera aquí ahora, ¿no? Pero bueno, pero lo leeré, naturalmente, con interés, a ver de qué nos dice, qué nos cuenta Diego, sí. ¿Habéis cerrado ya los actos que tenéis culturales aquí en el casino, señor Antonio? Tenemos otro, creo que es la semana próxima, si mal no recuerdo, tenemos también algo aquí, y desde luego lo que siempre digo yo cuando tengo oportunidad, que es que el casino está abierto para todo el pueblo de Marbella que tenga alguna inquietud cultural y que quiera exponerla y que no tenga otro sitio donde hacerlo quizás, pues que venga aquí al casino, que nos lo proponga, y desde luego si está en nuestra mano, le ayudaremos a quien sea, claro que sí. Muchísimas gracias por sus palabras. Encantado. Y por su trabajo también. Yo, gracias. Bueno, por fin podemos entrevistar a Diego Santos Márquez, autor de este gran libro, que a mí me tiene impresionadísima, y bueno, yo creo que a todo el mundo, porque ha sido un éxito en Granada, donde quiera que ha ido el libro, ha sido exitoso. Así que en primer lugar, enhorabuena, Diego, y me ha dado mucha alegría que sea en Marbella también. Sí, gracias a ti primero y a tus oyentes y televidentes. Sí, la verdad es que es la primera presentación oficial. Legalmente hemos hecho presentaciones por internet y físicamente estuvimos en la Feria de Granada, como bien has dicho, pero esta es la primera y se la dedico a toda esta gente, todas las personas que me han apoyado a lo largo de este libro que nació finalizando el año 2020 y que ahora empieza a salir, a tomar un poco el fresco de un lado para otro, y Marbella ha sido su primer sitio. Bueno, la verdad es que elegí este lugar es muy acertado, porque el casino de Marbella lleva ya una gran trayectoria, son muchos años, incluso creo que iban a ser aniversario ahora con la pandemia, así que es una cosa que va a quedar en el recuerdo también para el casino y para la historia del casino. Sí, la verdad es que es un lujo estar aquí, yo también le tengo mucha afinidad y mucho mérito a la sociedad recreativa cultural que hay aquí
funcionando en este sitio, y para mí fue una, la llamada del casino después de estar en Granada me llenó de satisfacción, ¿no? Y que encima Paco Moyano quisiera venir a presentarme el libro, también siendo un personaje marbellí de la cultura. Ha leído bien el libro, que ya me ha hecho sus comentarios. Yo creo que va a empezar en breve y tiene que saludar también a los invitados, a esos lectores que se dan cita hoy también aquí. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena una vez más. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Una pausa para irnos a publicidad y mientras tanto buscamos otro espacio. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167.
Desde 1974, en Darí Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. En Antonio Díaz Marbella encontrarás de todo para amueblar tu casa: mobiliario, decoración, cocinas y electrodomésticos. Visítanos y darle un toque de distinción a tu hogar. El mejor servicio al mejor precio. Una gran trayectoria profesional nos avala. Estamos en Avenida Arias de Velasco, número 17, en Marbella. Teléfono 952-857708. Nuestra página web www.mueblesantoniodiaz.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bien, pues vamos a continuar ahora con unos cuadros muy bonitos que tenemos aquí, muy coloridos aquí al fondo. Y es que ahora vamos a darle la bienvenida también a Antonio Garrido, que ha escrito también un libro y que, bueno, saldrá muy pronto. Él quería que para últimos de mes, bueno, para regalar estas Navidades será ideal. Se titula Amor Verdadero. Bueno, pues creo que es un libro escrito desde el corazón y que transmite muchísimo. Le damos la bienvenida y vamos a escuchar esta entrevista y a ver también al señor Garrido. Hoy le damos la bienvenida a una persona muy querida por nosotros también en San Pedro, que lleva muchos años ya, es también, se puede considerar casi sanpedreño, ¿no? Pues lleva, yo creo que lleva gran parte de su vida aquí. Y bueno, pues lo recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Sintonía San Pedro. Le damos la bienvenida al señor Antonio, que es una persona muy culta, Antonio Garrido y Zambrana, que se puede decir las dos cosas, Zambrano y Zambrana. Bienvenido, Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias, Elena, un placer estar con vosotros nuevamente, porque ya he estado otras veces, ¿eh? Y es un placer. Aquí estamos para lo que haga falta, para servicio del pueblo siempre. Yo soy de San José del Valle de nacimiento, pero cuando era una pedanía de Jerez de la Frontera. Y yo nací mucho más lejos. Yo no sabía ni que existía San José del Valle cuando yo era pequeño, porque yo nací en un campo, en una cañada real, que es del Estado, de los caminos reales. Claro. Que hay gente que construye una vía pecuaria principal. Pero como ya no se utiliza, ya la gente se lo coge como su terreno, ¿no? Yo nací en una choza de paja. Y los chozos estaban en la parte de la vía pecuaria, porque es que la gente no tenía dinero, tenía que vivir ahí. Y entonces eso se llama la pasada del rayo. Cuenta la leyenda que allí en su tiempo cayó un rayo y juntó el día con la noche. Bueno, pues yo creo que detrás de los fuegos, como este que hemos tenido lamentablemente reciente, resurge la vida. Y resurge con más fuerza. Y todo lo que cría es bueno. Allí no se ha criado nada malo en la zona. Bueno, pues decíamos el apellido, que es verdad que yo decimos Zambrano, sabes que lo hemos escuchado así mucho y tal, ¿no? Pero luego cuando vemos escrito Zambrana y decimos ¿es Zambrano o es Zambrana? Y me corregía usted, que me decía que no, que era lo mismo, ¿no? Que no se podía decir de dos maneras o no. Ver. Mi apellido es Zambrana y no quiero que nadie me lo cambie, me lo cambian los médicos, me lo cambian. Digo, por favor, Zambrana, con Z terminado en A. ¿Por qué? Porque ese es mi apellido, ahí estoy yo registrado con ese apellido. Pero a origen, el apellido Zambrana es italiano, entra a España por el País Vasco y se divide en dos. Por un lado va Zambrana y por otro va Zambrano. A Málaga en concreto llega el apellido Zambrano. Y en Montejaque, por un error de este del rabito de la O que va para arriba, lo bajan para abajo, cuando escriben rápido, se convirtió en Zambrana. Claro,
Estábamos hablando en la época de que el dorado no era el oro ni eran las minas, el dorado eran los trigales de Cádiz. Pues la gente de Málaga iba a trabajar a Cádiz. Allí fue mi abuelo, conoció a mi abuela, y que mi abuela era de Paterna de la Ribera, y de ahí venimos la familia. Claro, que después mi madre se fue a vivir con mi padre a Arco, porque mi padre es arqueño de nacimiento, y del resto de casi toda la vida ha ido a varios sitios, ¿eh? Había hermanos por un sitio, han nacido por otro, pero la mitad de los hermanos, cuatro, hemos nacido en San José del Valle. Bueno, no quiero usted que diga como umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh? Porque vamos a hablar de su libro, ¿eh? Largo y tendido. Yo no me voy a hacer rico con el libro. Es un proyecto muy ilusionante porque es mi primer libro. Es como te he comentado antes en privado, pero que lo hacemos público, no pasa nada. Yo no puedo estar sin hacer nada. Yo he hecho de todo en la vida, tengo casi todos los oficios, tengo casi todas las carreras, entre comillas, porque maestro liendre de nada sabe y de todo entiende, más o menos en esa línea, pero tengo un alto poder de conocimiento de las cosas porque me encanta aprender. Es una cosa natural. Y sí. Entonces la escritura quiero que sea el final de mi carrera. Mi trayectoria final, que terminemos con... Qué broche esto. De oro, ¿no? Que le vas a poner, ¿no? A tu carrera, ¿no? Un gran broche para un final, ¿no? Y bueno, que yo, es que es muy curioso cuando me dice Elena, es que yo en la arena de la playa empecé yo a escribir. ¿Cómo es? A ver, la arena... Yo nací, como he dicho antes, en un chozo de paja. Las paredes eran de carrasca, ¿eh? La estructura de madera... y por dentro estaba repellado de barro, de arcilla, y después blanqueado con cal, que la gente no sabe el poder de la cal. La cal no entran ni los insectos, no entran bichos, es una maravilla. Y entonces, claro, en la puerta había un carril, que era el camino, el carril, pues ahí lo que había era arena, y yo cogía una vara de retama seca, porque es más dura, se aguanta mejor, y yo hacía cualquier cosa en la arena. O sea, que yo cogía el perfil de mi padre porque nos poníamos a comer y mi padre se ponía de lado, yo le cogía la silueta y yo con los ojos cerrados así y le dibujaba la silueta de mi padre. O sea, que la vocación te viene desde pequeño, ¿no? La vocación de escribir, Antonio. Mi madre es una artista y además es mi primer maestra. Mi madre es una persona entrañable, tú la has conocido, entrañable en todos los aspectos. Sí, es verdad, muy trabajadora. Como madre, como persona, no podía estar quieta un momento. Como anfitriona, como todo. Mi madre me enseñó a hacer mis primeros juguetes, que de bellota con palito y eso, hacía los cerdos, con aceituna hacía el porquero, el vaquero, y yo hacía mis propios juguetes, no había juguetes de plástico, no había nada. Y ya después, cuando yo tenía 8 o 9 años, más o menos por esa edad, yo ya cogía un nacimiento de arcilla blanca que había, la tenía que separar de la roja, que la roja reventaba la arcilla, la tierra roja la reventaba, tenía que sanearla, ¿eh? Y ahí me hacía yo veía un tentaero enfrente, que era el cortijo de la arenosa, hacían para poner los hierros al ganado, el tentaero. Yo cogía y lo hacía todo el tentaero de barro. Yo hacía de todo. Qué maravilla, Antonio. Sí, es que yo no sé cómo no te he hecho más entrevistas, estando aquí de San Pedro. Yo, ya que tenemos nuestros teléfonos y que ya nos ubicamos, hay que hacer muchas entrevistas para hablar de muchas cosas, no solamente del libro, que el libro me parece interesantísimo, porque a ver cómo me define lo que es amor verdadero, porque ya el título es muy fuerte, ese título, para un libro, porque a ver cómo definimos el amor verdadero, Antonio. Si tú me ves en las redes y me ven, unos creen que yo soy enemigo de los políticos, otros creen que le estoy haciendo la pelota. Yo soy amigo de San Pedro y amigo de todo aquel que defiende los intereses de San Pedro. Me da igual la ideología política que tenga. Vamos a estar centrados solamente en la ideología. Entonces yo en las redes defiendo los intereses de San Pedro. Y hay un dicho que dice, por el mismo motivo que unos te amarán, otros te odiarán. Entonces yo siempre que publico algo me odian unos pocos y me aman otros pocos. Pero en general la gente me respeta, porque la gente en su subconsciente debe de pensar que lo que yo publico es la verdad. Por lo menos no lo hago con intención de dañar a nadie. Siempre en beneficio del pueblo. Y eso lo dice porque esto es una historia real. Esto es una historia. Lo que vamos a encontrar en el libro, ¿no? El libro nace del Messenger. Es una conversación entre dos personas, entre una chica, 37 años más joven que yo, y yo. Hay una historia de amor. La chica dice que no hay amor, que ella tiene más un amor
puro, que no es un amor de pareja. Bueno, pues ahí está, el que lo lea, que juzgue lo que quiere. Es muy difícil juzgar, por esto lo vamos a pasar. Lo que es la extracción del Messenger lo vamos a pasar a un grupo Facebook. Todo el que compre el libro podrá preguntar lo que quiera y yo se lo diré. Este libro nos ha costado la vida de verdad, faltó poco, me quedé sin energía. La gente dirá, eso es mentira, bueno, diga lo que quiera. Este libro yo cojo y lo saco del Messenger para escribirlo y se me estropea el Word cuando está casi terminado. Se me vuelve a estropear el Word cuando está casi terminado. Se me vuelve a bloquear el Word cuando está casi terminado. Se me estropea el ordenador. Me roban la cuenta Facebook. Que con ellos me roban la base de datos que me... Terrible, o sea, que te pasa de todo escribiendo esto. El ordenador nuevo no quiere trabajar nada más que cuando les da la gana. El técnico informático dice que no hay ningún fallo técnico, que no deja de ser una realidad, bueno, pero no hay ningún fallo técnico. Yo lo he basado en el nombre... está con unos detalles árabes y además árabe, detrás también si le das la vuelta está escrito, que además se te da muy bien a ti hablar en árabe se te da muy bien Salam aleikum. He dicho bienvenidos, hola. Amor verdadero, tiene detalles árabes y la chica puede decir lo que quiera, que está enamorada, que no está, que lo ha estado, no está. Eso es indiferente, yo lo he estado y lo estoy y lo estaré para siempre, porque yo cuando amo, amo para siempre. Yo amo para toda la vida, a todas las mujeres que he amado, que yo estoy muy fácil de enamorarme, pero eso es otro tema. El tema es el amor verdadero. El amor verdadero, yo estaba enamorado de tres mujeres, de verdad, una chica de Málaga cuando yo tenía 23 años y ella tenía 20, después aquí en San Pedro me enamoré de mi mujer de verdad, que yo tenía 30 años y ella 36, aquí dábamos la vuelta a la edad, pero vamos, mi mujer la conocerá tú, Vicky la peluquera. Mi mujer de bandera, físicamente una mujer de bandera, y como persona no he conocido ninguna persona mejor que ella en este mundo. Vicky, no veas, ¿eh? Pero yo digo la verdad, yo no tengo que esconderme. A veces cuando vea la entrevista, Vicky se va a poner muy contenta. Es maravillosa, se llama Ibtisam. Tiene una energía enorme, que esto no lo puedes gastar tú leyendo el libro, eso se gasta cuando se está hablando, no se puede gastar. Entonces lo que tú has dicho es amor verdadero y está puesto en árabe, que es al-hubb al-haqiqi, amor verdadero en árabe. Bueno, además sabes decir muchas cosas en árabe, que antes me has estado ahí contando, casi me da una clase de árabe. Incluso tus nietos, incluso tus nietos hablan, a ver qué te las has enseñado. Dice hola, dice cómo está en árabe, salam aleikum, sabah al khair, kayfa hal, wahed ibnen tlet arba'a khamsa sita sabah tamania tisha ashara. ¿Cómo es? Gracias. Sucran, eso. La azúcar que nosotros sucran, tenemos de la sucran, marca sucran, sucran. Así lo aprendí yo. Le dije a un marroquí, sucran, y dice, de nada. Digo, no, pero si es el nombre del azúcar, dice, es que eso en árabe, es gracia en árabe. Se escribe de diferentes formas, pero se pronuncia. Ya ves, fíjate las letras. Bueno, la letra en árabe es un jeroglífico, más o menos, A mí me encanta la cultura árabe, me encanta todo lo árabe. Que tenemos mucho, que lo decía Antonio, una reencarnación tú de... Y aparte los genes, del rey árabe. Nosotros tenemos en nuestra sangre... Sí. En nuestra pero genética, hemos heredado muchas cosas, la gastronomía hemos heredado también muchas cosas. Y la sangre, que la gente que dice que yo no soy moro. Bueno, tú no serás moro, pero aquí hubo una mezcla de entre los bereber y los árabes, que fueron los que invadieron todo el Mediterráneo, y entonces, de hecho, el marroquí es una mezcla de árabe y bereber. El marroquí son los árabes del sur, son los beduinos del desierto. Esos son los bereberes, los auténticos marroquíes. Los auténticos ahí en el desierto, que bueno, mucha gente ya ha ido a visitar todas esas tierras y hace campamento y todo. Yo todavía no, tú has ido, Antonio, ya hace... Sí, yo conocí a esta chica hace 15 años, la conocí en el 2006, en Marrakech, preciosa, una maravilla.
y ella es sobrina de un primo político mío, que la gente te coge tirria, te coge una cosa, ni que yo vaya a matar a la niña, ni que yo vaya a violar a la niña, no voy a hacer a la niña nada, nada que ella no quisiera, pero no a ella, ninguna. ¿Quién soy yo para hacerle nada a nadie? ¿Me entiendes? Que yo esté enamorado de ella y que ella no lo esté de mí, tampoco pasa nada. No pasa nada. Sigue siendo sí. Un libro de amor. Claro, dice, cuando el amor te aprieta es que no es tu talla. No, se lo han dicho. Si el amor te aprieta es que no es tu talla, que cambia de talla. Por ejemplo. Bueno, vamos a abrir el libro porque lo tienes incluso marcado, sí. Veo ahí con tu marca página. Vamos a contar un poco a todos los telespectadores qué podemos encontrar en este libro. Así que ahora para Navidad, mirar qué buen regalo en regalar este libro tan bonito, además que viene ilustrado, precioso. Vamos a recomendarlo para estas Navidades. Gracias, Elena. Es un regalo estupendo. Yo se lo he ofrecido a varios comercios, que algunos me han dicho que sí. Digo, mira, ¿cómo colaboro yo contigo? Como son amigos, digo, te compro un lote de libros, y entonces yo te los dedico. Te los dedico y le ponemos la publicidad de tu negocio, que eres tú el que los regala. Y te da una dedicatoria bonita y tú lo dedicas a las bodas. ¿Qué regalo más bonito que después de cobrarle el pastor que le cobra en una boda, le regala un 30 euros? Que no, dedicado que, y todo. Que no le va a regalar un millón de euros ni nada, 30 euros. Le regala 30 euros a un libro de amor. Coño, es que si yo tuviera el poder adquisitivo o económico que tiene el Corte Inglés, yo a Torque leyera el libro. Si no queda satisfecho, le devolví el dinero, de verdad. Mira, el libro nace del Messenger, como he dicho antes, hemos pasado una odisea, nadie quería imprimírmelo. Hemos hablado de eso, que ha sido también complicado. Llegué a un acuerdo con una imprenta en San Pedro, 560 euros más IVA por 3 libros, y le dije que sí, y no me lo hizo, dice que el sistema no se lo permitía, que se le estropeó el sistema y que casi pierde el sistema informático. Me imagino que será verdad, porque con el dinero que vale 3 libros... 500 euros, 3 libros... 560 más IVA. Y yo se lo iba a dar. Entonces no había quién, no había forma. Y yo, por medio de la papelería Cálamo, que está al lado de la Ferretería Flores, me digo, Yolanda, la chica, la dueña, me dice, Antonio, llégate a la asociación Valores en Fuente Nueva, y ellos lo hacen. Ellos hacen, ¿verdad? Sí, y yo fui, y la muchacha, que también se llama Yolanda, por cierto. Sí, Yolanda, que es un crack, Yolanda. La muchacha es un crack, tú lo has dicho, es auténtica. Ella le gusta que le diga Yoli, pero yo en los medios digo Yolanda porque es su nombre. Y entonces, y el mérito de la asociación de ponerme todo el servicio de ellos y hacerlo, y tuvo también problemas porque ella cogía vacaciones, no había forma. Yo estuve 3 semanas sin poder ir por otros problemas, en fin, que costó hacer el primer libro. Pero le digo, yo quiero hacer uno para mí, porque este es para regalarlo a ella, que no ha aceptado el regalo todavía, está ahí. Bueno, pues ahí está envuelto. De momento no lo he perdido. Pero yo he hecho uno segundo para mí nada más. Y el segundo lo hice en 6 horas. Allí con Yolanda. Entonces, yo eternamente agradecido a la Asociación Valores, que es la que ha puesto todos los medios, y a Yolanda por su aprendizaje. A pesar de ser joven, es muy buena. Yolanda es un encanto. Hay que ayudar a Valores, porque ahora que está la lotería también, tenemos que decir que yo todo el año le compro a ellos también la lotería de Navidad, que es para la asociación, y también hay que ayudarla y comprar lotería para Valores. Yo no juego la lotería. Pero para ayudarlo, hay que ayudar. Después, yo soy también el reportero oficial de la Peña Malaguista. La Peña Malaguista colabora con las asociaciones, colabora con ellos, nos llevamos los niños de ellos, los que se puede, a ver el furbo gratis a la Rosaleda, a Málaga, en fin, que la Peña también hace... Sí, hace cosas muy bonitas. La Peña, que el presidente mi sobrino, Antonio Ruiz Zambrana, hijo de mi prima hermana Pepi. Entonces, Antonio es muy trabajador, tiene muy buen equipo, todos los miembros de la directiva son muy buenos, a mí me apoyan mucho, yo la labor que hago altruista con ellos también, yo no cobro nada, ¿no?
pero a mí me encanta trabajar con ellos, son un equipo muy bueno, y una de las cosas más grandes que han hecho es toda la pandemia, han organizado un despliegue sobre por San Pedro, con empresas, con la otra empresa, principalmente con las tiendas Barraquitas, que son de nuestra familia, y entonces este despliegue ha dado el producto de quitar mucha hambre. Siempre todo se ha coordinado por Cáritas, no que nosotros no, por hayamos su cuenta, hemos recogido la mercancía, claro, y todo coordinado a Cáritas o San Pedro o el Rocío, las que nos han dicho ellos, y se le hemos llevado, y se colabora en todo lo que se puede en actos sociales. Ahora tienes ya tu libro en la mano, que ellos también pues ayudan cuando pueden también a todos, y es toda una cadena. Entonces es así como tiene que funcionar la vida, ¿no? Que no es todo ese basa el dinero, ¿no? Que te pida un dinero y todo el dinero. Es que hay muchos valores en la vida. Voy a decir una cosa que a lo mejor es una presunción o presumido. Si yo todos los conocimientos generales que tengo lo hubiera aplicado a una carrera, ¿qué carrera tendría yo? Miedo me daría. Si yo toda la capacidad que tengo de resolver problemas y solucionar cosas, inventar, que soy inventor también. Tú pones mi nombre, Antonio Garrido Zambrana, y la palabra inventora en Google, y ahí aparece registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si yo, y sin embargo no he ganado nada en los inventos, he perdido dinero. ¿Será que mi destino es este? Yo tampoco me quejo. Pero si yo lo hubiera puesto todo a ganar dinero, probablemente yo sería un gran rico. Pero es que yo no soy feliz con el dinero, yo soy feliz con la gente. Yo soy feliz con la gente sincera. Yo soy feliz cuando veo a alguien que ayuda a los demás. Yo soy feliz. Pues soy ole feliz tú, con Antonio. Di que sí, que eso al final es lo que vale y los demás nada. Si no vamos y sin nada, así que sí. Yo no sé, la gente que dice, va a ser más rico del cementerio. ¿Para qué? Pero el libro es muy interesante y hablas de eso también. Son enseñanzas. Hay una conversación. Bien. Qué filosófico tu libro, me quiere decir. Es un poco filosófico, ¿no? La filosofía para mí es muy importante. Tú ya lo leerás, ahora te leeré un poco. Sí, por favor, estoy deseando. Este libro son enseñanzas. Yo en todo momento estoy enseñándole a la chica cosas que le pueden valer y cosas que le satisfacen y le hace feliz. Porque mi misión con ella es hacerla feliz desde el primer momento. Porque así está destinado. El destino nos ha puesto en el mismo sitio y yo tengo una obligación con ella, que es hacerla feliz. Desde el principio tengo miedo de enamorarme de ella. Y al final me enamoré. Yo sabía que iba a pasar esto. Me hubiera sido mejor sin enamorarte. Porque cuando te enamoras parece que quieres apoderarte de algo. Sin embargo, yo todo lo que he hecho ha sido enseñanzas. Ya lo leeréis, todo el que adquiera un libro. Ahí dicen algunos, cuando me lo preste el otro, no señor. A comprarlo. Los derechos de autor y la pensión de trabajar y el proyecto, cómo se saca el proyecto adelante. Entonces, lo que hemos hablado antes, se va a crear un grupo interactivo. Aquí hay muchos temas, pero yo te voy a decir de memoria. Aquí hay una reflexión que ya se ha dicho. Bueno, fíjate qué bonito, que tiene el emoticono, todo, mira, con corazones, normalmente el emoticono que solemos utilizar, ¿no? Así. Es que esto es un libro muy difícil. Yo para mí que lo iba a hacer 15 días, he tardado 7 meses. Yo para mí esto en 15 días lo hago yo. Pensé en pegar y pegar y pegar, pero pegar no es un libro escrito. Entonces, lo que he pegado ha sido los encabezamientos de cada comentario. Igual que está en el Messenger. Tú, cuando le contestas algo, te sale un display diciéndote de qué va el tema, a qué te contesta. Has respondido a Iftizan. Me alegro que sea eso. No te preocupes. A ella le encanta. Ella tendría que haber puesto, aquí tendría que haber un corazón, pero no se puede interpretar todo con iconos de esto. Entonces yo le he cambiado, las reacciones las he cambiado a letras para no tenerlo todo mezclado. Muy bien, entonces, o sea, para que todo el mundo... Claro, aquí hay una reflexión, pero esto ya se ha dicho en la tele, pues no te la vamos a decir. ¿Me das es otra? Ahora. Mira, esto es un regalo que me hace ella del pueblo de... ¿Qué pueblo es? A ver, que veamos. Mira, ahí están los camellos también, es la más bonita. De la ciudad de Ashillah, la ciudad del arte.
Estos están en mi casa. Esto me lo regala mi amigo Luffy. Luffy, que después dice que no te hago publicidad. Anda, mira. Del restaurante al Basma. Que piensan todo. En mi bar, en mi restaurante, es como un hermano mío. Yo estoy todos los días abajo. Y esto me lo ha regalado a mí en agradecimiento por mis ayudas. Y entonces, como las chicas árabes, pues yo le enseño mis cosas que tengo árabes. Este sería bueno decirlo, ¿eh? Este es muy simpático también. Este sería bueno, lo mandas mucho. ¿Quieres que te diga las coincidencias del número 7? Venga. Dice, el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Este número influye en todos los seres sublimes. 7 fueron los días de la creación. 7 son los días de la semana. 7 son los brazos del candelabro judío. 7 son las maravillas del mundo. Los 7 cielos del Islam. 7 también son los pecados capitales. El ser tiene 7 chakras. El hombre evoluciona en fase de 7. El primero se hace niño, el segundo adolescente y el tercero hombre-mujer, adulto. 7 enanitos tenía Blancanieves. La música está compuesta de 7 notas, 7 novias para 7 hermanos, 7 son los arcángeles, son 7 los nudos del hilo rojo que se atan en la mano izquierda de los cabalistas. Los números 7 y 49 son los números de la suerte chinos. El 7 son los colores del arco iris y, que lo sepamos, 7 son las recomendaciones del diablo. Ana. Ahora es que me estabas diciendo. Que te la queda uno atrás. ¿A cuál? Los 7 niños de Ésica. Ah, no, los 7 niños de Ésica. Ni la cuarta parte de los 7. De los 7, de todos los 7. Pues yo creía que lo del diablo era el 6, que era 666. Sí, ese es el número del diablo. Los 6 números malditos. Son 3 veces el número maldito. Pero el diablo, Dios. En los mandamientos manda, que es una orden, manda 10 cosas para obedecer. Aunque al final los ve mucho y dice, los convierto en 2. Amarás a los demás como a ti mismo. Y al prójimo como a ti mismo. Y amarás a Dios sobre todas las cosas. Correcto. Entonces, os voy a contar otra. Venga, Antonio. Otra anécdota. Estoy encantada, de verdad, de poder ver tu libro tan bonito, también ilustrado. Mira, la verdad es que merece la pena, de verdad. Es que son 30 euros, pero van a ser unos 30 euros muy bien gastados. Este libro, 30 euros, yo no le gano nada. Este libro está en 28 euros más el 4% de IVA, 29 y pico. Yo no le voy a ganar nada. Los viajes, la huerta y esto y lo otro. Pero da igual, es mi primer libro, yo quiero sacarlo a la luz como sea, cuando esté en la calle, que la gente lo vea, que se venda en papel, lo pasaremos a la plataforma ebook, probablemente con Amazon, que vende más que yo, y cuando eso, que sea una puerta para mi próximo libro. En este libro hay enseñanzas, como he dicho antes, hay enseñanzas. Por ejemplo, hay otro libro, que este sí es mi primer libro. Hay la introducción de otro libro en este libro. ¿Ah? Porque como esto es todo verdad, es todo lo que le cuentas a la otra persona, pues tú no puedes faltar a la verdad. Tienes que ponerlo aquí. ¿Comprendes? Claro. Entonces, el libro mío se llama El hombre nacido entre las tinieblas. Leyenda basada en la historia de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? ¿Y a dónde llegaremos? Y la introducción dice, tengo de edad cientos de miles de millones de años. Soy el resultado de la evolución de la primera célula viva. Es verdad que siempre nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? En cosas que nos preguntamos día a día. Este libro lo escribí yo con 17 años. Lo que hay, que yo quiero estar alterado, lo que hay con 17 años. Ya era un libro imponente, el nombre, el título y todo en aquella época. Y más para un niño, papá, yo siempre he sido hombre, yo no estoy siendo hombre. A la vez niño, yo no, el niño que llevo dentro no lo pierdo nunca. Eso es muy importante, no lo podemos perder ninguno. Me encantan los niños, me relaciono con ellos, todos los niños se ríen conmigo. Los niños me dan una energía positiva que no me lo dan los adultos. Entonces, esto yo cuando empecé a escribir lo digo, Antonio, ¿dónde vas con tanta prisa? Ten experiencia primero en la vida.
Entonces yo, este no sé si va a ser segundo, o va a ser tercero, o va a ser cuarto, porque tengo varias cosas pendientes. Es que no para, Antonio, no para de pensar, de discurrir cosas. Y bueno, pues la verdad es que entonces, yo estoy encantada porque no me lo esperaba. Fíjate que tú me habías mandado por WhatsApp también, me habías mandado pues una foto con el libro, ¿no? Y estuve viéndolo y tal, pero es un aperitivo aquí, pequeño, porque si tú no, lo vas grande, nunca podía pensar, ¿no? Que el contenido, ¿no? Y si, todo si, lo que si, había si, de todo, que es que un filósofo, ¿sabes? Y la filosofía es importante en nuestra vida, ¿no? ¿Qué íbamos si, a hacer si sin esa parte de la vida? Que te vea un poco del prólogo. Venga. Lo escuchamos. Prólogo. Amor verdadero es una novela que nace de un profundo sentimiento de amor, mezclado con la ficción, donde se deja constancia de que las personas se pueden enamorar a través de las redes sociales, como en la vida misma, como en la vida real o más, puesto que al no compartir la realidad se vive casi sin problemas. Se aportan a la otra persona las mejores cosas de sí mismo, las cosas que le gustan, y se idealiza a la persona receptora o pareja virtual, consiguiendo estar en una especie de estado eufórico. Antonio Garrido Zambrana es un internauta asiduo a las redes sociales, pero no por ello deja de ser un activista en la vida real, en la defensa de los intereses de su comunidad, de su barrio, de su pueblo, y en apoyo a la protección y conservación de la naturaleza y del planeta Tierra en general. Yo administro dos grupos. En uno estamos tres administradores, que es Juan Román Román y Juan RC y yo, pero lo llevo yo, que se llama Árboles y Raíces. En el otro es Amigos de la Naturaleza y el Senderismo, San Pedro Alcántara, que el dueño es Juan RC, pero yo soy administrador conjunto. ¿Por qué administro yo estos grupos? Aparte de que son preciosos, porque es para proteger el planeta. Yo trabajo siempre en la protección, en crear... El medio ambiente es muy importante, nos estamos cargando, y siempre que se hagan reivindicaciones sobre este tema, hay que apoyarlo. Así que de verdad, es que eres del 10, Antonio, es que eres de nota. Sí. Y el libro es una maravilla, hay que recomendar. ¿Dónde se puede comprar, adquirir ya el libro? Ahora mismo por WhatsApp a mí directamente, o por Messenger en mi Facebook, en el grupo de mi amigo González Guerrero, que está pasando en San Pedro, y está en otro grupo, que también es mío la mitad, que es con mi amigo Miguel Espada, y yo somos los dos administradores, que es igual que el otro, que está pasando en San Pedro, Alcántara, pero al final dice, y el mundo. Nosotros abarcamos el mundo entero, nuestro grupo. El de Antonio abarca, mi tocayo, abarca, muy buena persona Antonio, abarca San Pedro, digamos, y algunas coletillas de alrededor. Nosotros se puede publicar, respetándose la gente y respetando las normas, del mundo entero. Estupendo, pues enhorabuena Antonio, porque estamos encantados, espero que tenga mucho éxito este libro, que se puede adquirir, también podemos poner tu número de teléfono, porque si alguien quiere pues adquirir un libro, porque estamos en vísperas ya navideñas, y que ahora habrá gente que le entusiasme la idea, ¿no?, de regalar un libro tan bonito. Te voy a decir y, lo dime, que te iba a decir antes, para que no sé qué la cosa coja. Te dije, este es un libro de enseñante. Este libro tiene, sacado de un manuscrito mío del siglo XVIII, creo que fue Capmany el que escribió un oda a la presencia de Dios. Oda es expresión poética a la presencia de Dios, y está en castellano antiguo. Yo lo voy a recitar en castellano antiguo, una introducción. Oda a la presencia de Dios. Do quiera que los ojos inquietos torno en cuidadoso anhelo, allí gran Dios, presente, atónito mi espíritu te siente, allí estás llenando la inmensa creación, sol alto en Pireo velado en luz te asientas, y tu gloria inefable un tiempo estentas, la humilde yerbecilla que huello, el monte que de eterna nieve cubierto se levanta, y esconde en el abismo su honda planta, el aura que en las hojas con leve pluma susurrante juega, y el sol que en la alta cima del cielo ardiendo el universo anima. Esta poesía es la más grande que yo
Bravo, precioso. Es la más grande que yo he leído de toda la literatura que he leído. Es un poco difícil entenderla porque es castellano. ¿Y qué memoria tienes? Por Dios. Yo me la sé entera, pero si os digo entera vamos a pegar aquí todos los días. Tienes una memoria de verdad privilegiada y yo de verdad te doy la enhorabuena una vez más y gracias por estar aquí. Sabe que es tu casa y cuando quieras venir a transmitir lo que quieras, bienvenido será siempre, Antonio. Muchísimas gracias, gracias Elena. A ti. Gracias a ustedes. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Cualquier cosa que te haga falta, me llamas, me vienes de cualquier tema o me quieres puntualizar algo, me dices, Antonio, quiero que me hables de este tema, yo te busco. Pues vamos a hablar de las Navidades próximamente, ya cuando se vaya acercando más, que yo sé que has visto mucho de esos temas que te has documentado y has estudiado. De las Navidades, y ahora que vienen todas las películas, que ponen todas esas películas, eso me encanta, que nos encantan los dos. Las Navidades, te dice una cosa, si la cosa sale bien, yo soy belenista. Belenista de creación propia. Yo tengo un Belén en tamaño de unos 8 centímetros, más de 600 figuras, donde te puede encontrar un pulpo a este tamaño, a un centímetro, que sea un pulpo real, hecho con arcilla, con porcelana rusa. Madre mía, eso donde sí te que... Te puede encontrar de 5 centímetros... de 5 centímetros, eso hay que verlo, Antonio. Una romana con todas las articulaciones y pesas. Eso hay que verlo, eso no hay que decir, eso hay que verlo, Que no es vacilar. Pues mira, la próxima cita, lo decimos aquí para que no te pueda echar atrás, tenemos que hacer el Belén tuyo esta víspera navideña. Ya mismo. Podemos hacer aquí la tertulia si tú quieres y hacemos la grabación in situ. In situ, y así lo documentamos. Allí se hacen las cuatro preguntas necesarias. Yo me gustaría encontrar a alguien, porque es un Belén estático, no se mueve, arcilla, pero en mis manos recobra movimiento y vida. Entonces yo te puedo explicar el Belén entero. Moviendo. Entonces a mí me gustaría que alguien me grabara el Belén entero. Todo, cada figura. Te voy a decir la última vez que se montó. Se montó en la Plaza de la Libertad, en Cultura, donde está la pasarela. Sí. Me pidió Gemma Midón. Gemma Midón, hay veces que se cree que yo soy tonto. Es muy buena gente, Yo la conozco desde que la parió la madre. Ahora está en el extranjero. Gemma Midón me dice que era ella la responsable de Cultura. Me dice, Antonio, ¿podíamos dejar el Belén una semana más? Digo, hombre, claro que lo podemos dejar, como cosa artística, no como Belén. Bueno, como tú quieras dejarlo. Y era para una amiga de ella, Silvia Ruiz Gil, que estaba en la India y estaba esperando, que quería verlo. Y Silvia me aparece. Silvia es para matarla, Silvia, cuando te cojas. Silvia, no, tiene mucho arte, Silvia. Silvia me coge y me llega el último día cuando yo estaba cerrando el Belén. Antonio, ¿qué tal? Digo, hola. Digo, estoy cerrando. No, es que mira, si quieres me voy. Digo, no, hombre, ¿cómo te va? Pero llego a tiempo de verlo. ¿Cómo te va? Y a mirarlo. Me preguntó lo que no me preguntó nadie. Todas las cosas me preguntó. Y yo disfruté con Silvia más que con nadie, porque viste el interés, que tenía el interés por aprender, por saber. Mi trabajo es vender el arte de mi producto, yo no gano nada. Yo me cuesta el dinero. Sí, pero claro, el dinero, el transporte, tu satisfacción es que la gente se interese por ello, normal. Pero cuando una persona te hace preguntas, Silvia, aplausos. Muy bien, nada, quedamos en eso, Antonio. Tenemos esa cita pendiente y vamos a ver próximamente el Belén de Antonio Garrido Zambrana. Si estamos vivos, por supuesto que lo veremos. Pues muchas gracias por venir, a ti, Antonio. A vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida con temas de actualidad. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio.
Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Desde 1974, en Darí Decoración creamos espacios únicos para amueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952-78-1288. Nuestra página web www.dairedecoracion.com. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Y estamos aquí en otro stand, Van Gogh
Art Gallery. Bueno, pues aquí desde Van Gogh Art Gallery vamos a también a escuchar actuaciones musicales de artistas, porque estamos entre artistas. Vamos a escuchar a Frank Camelo, bueno, a personas increíbles, con esa canción que le canta a Noelia, la propietaria, bueno, y también Bárbara, que es increíble. Bueno, son artistas que me encantan, que cantan de corazón también, cantan con el alma, como hacen los artistas, como hacen los verdaderos artistas. Así que vamos a darle paso a estos artistas, como he dicho antes, con un motivo también especial, porque asistimos también a una cata de queso maridada que estuvo muy interesante, así que aprovechamos desde ahí, desde Puerto Banús, pero presentado en esta galería, Van Gogh Art Gallery. Es igual. Lo distinta a las demás. A ver por las noches, por Puerto Banús pasear. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo soñé con él, y no sé qué se llama. Hace tiempo que vivo, y no sé qué se llama. Thank you.
Carlo Verne. Una Italia che non si spaventa e con la crema da barbolente, con un vestito iassato solo e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia con che fa ristretto, le calce nuove nel primo cassetto, con la bandiera in vittoria, una cicciata blu di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio. Io sé che ci sono anch'io. A ver, come dice, come si dice? Lasciatemi con la chitarra a mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Gran cantante, gran amigo, gran tenor. Fuerte aplauso para Frank Camelot. Vamos a cantar algo bueno. Le voy a dejar primero que cante él. Y después ya si queréis y os ha gustado, cantamos, intentamos cantar los dos. Thank you.
Pero de cada momento que yo he vivido, se
piensa que sin perjudicar el mejor partido. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bonito y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor. ¿Qué se tiene? Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, se voy a olvidar. Y es que amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Oh, 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 oh. Es que yo... ¡Ole! Y tú también. Vamos desde aquí, desde esta, vamos a hacer un corte de publicidad y volvemos enseguida. Tenemos aquí fotos muy divertidas. Fijaros, por ejemplo, en esta. Bueno, no se ha pintado el dedo. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir apreciando el arte y que aquí vemos uno también muy curioso que tiene hasta el diente de oro. ¿Acordáis qué tiempos aquello, no? En el que uno se ponía los dientes de oro, las muelas de oro. Bueno, vamos a publicidad, volvemos ahora. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella,
caminos y días. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.